Acabamos de concluir el Consejo de Seguridad y deseamos compartir con ustedes las conclusiones del Consejo y, naturalmente, los compromisos que se adquieren. Es importante señalarles que muy pronto se hará un nuevo Consejo de Seguridad que tendrá como propósito hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos hoy adquiridos. Las principales conclusiones entonces son las siguientes. Primero, se va a poner en marcha el plan piloto Jumbo Seguro. Ese plan piloto Jumbo Seguro va a tener varios componentes, algunos de los cuales quedarán consignados en el documento de conclusiones. La Policía Nacional adelantará intervenciones contra el delito en el marco del Plan Integral de Seguridad Jumbo Seguro. Se va a destinar un componente de 28 policías especializados en inteligencia y policía judicial con el apoyo de 10 uniformados del Grupo de Operaciones Especiales. La Subdirección General de la Policía realizará el seguimiento de los resultados de este plan. Esto lo que quiere decir es que el plan piloto Jumbo Seguro, en cuanto tiene que ver con la Policía Nacional, estará bajo la coordinación y directa responsabilidad del señor Subdirector Nacional de la Policía, apreciado alcalde. Asimismo, la Policía Nacional reforzará el pie de fuerza de la Estación de Policía Jumbo con el envío de 27 nuevos uniformados y con la Alcaldía se revisarán los procesos de vinculación de auxiliares, bachilleres, mujeres. Para que haya claridad entonces en la comunidad de Jumbo, en cuanto tiene que ver con las capacidades para la implementación del Plan Piloto Jumbo Seguro, entre Unipol, GOES, SIJIN, CIPOL y Prevención Ciudadana, en total sumarán 200 unidades de la Policía Nacional. Adicionalmente, la Policía Nacional pondrá en marcha el Plan Policía de Vecindario en Jumbo, inicialmente con 9 uniformados. El objetivo es trabajar en virtud de la cercanía de la autoridad con la ciudadanía en forma permanente, esa percepción de seguridad que es tan importante para efecto de que los programas de seguridad tengan el cabal cumplimiento que todos los ciudadanos desean. La Policía Nacional enviará una comisión especial anticorrupción a esta región del Valle del Cauca para trabajar en la transparencia en las actuaciones de los uniformados y los procedimientos de policía. Este es un esfuerzo de la propia institución, es un esfuerzo espontáneo de la propia institución, es un esfuerzo que demuestra la voluntad permanente de la institución de adelantar día a día las acciones que les permitan seguir contando con el apoyo y la credibilidad de la ciudadanía que se fundamenta naturalmente en la transparencia de sus actuaciones. El Ejército Nacional apoyará la seguridad en la zona rural del municipio de Jumbo. Se desplegará un plan especial de control territorial. Se asignarán 60 hombres para reforzar el batallón de policía militar del área metropolitana de Cali, incluido naturalmente el municipio de Jumbo. El Ejército Nacional reforzará el pie de fuerza con 60 hombres para el batallón de alta montaña número 10, a fin de fortalecer la presencia en el corregimiento de Barragán y la vereda Santa Lucía del municipio de Tuluá. Los comandantes regionales militares adelantarán reuniones con la comunidad y el sector productivo para atender las necesidades de seguridad en la zona rural del municipio de Tuluá. ¿Qué explica que se haga mención al municipio de Tuluá? Que estuvo presente el señor alcalde de Tuluá y naturalmente se tomaron decisiones que tienen que ver con ese municipio del centro del valle, pero aquí lo fundamental es señalarles que se va a realizar un consejo de seguridad próximamente para tratar en detalle lo relacionado con el centro del departamento. El director de Migración Colombia dispuso una comisión especial al municipio de Jumbo con el propósito de coordinar con la alcaldía el diseño y ejecución de planes de control migratorio. El INPEC inició el proceso de traslado a centros carcelarios y penitenciarios de personas condenadas y de delincuentes capturados de alta peligrosidad que se encuentran en la estación de policía de Jumbo. Estas son las conclusiones del Consejo que puedo resumir de la siguiente manera. Primero, plan piloto Jumbo Seguro, que incluirá el plan integral de acción con definición de capacidades humanas, capacidades en materia logística y de movilidad y capacidad tecnológica.
tiene ya una aproximación a las acciones en sectores críticos y planes definidos para sacarlos adelante. De otro lado, se pondrá en marcha también dentro de ese plan piloto Jumbo Seguro el programa de carpas de seguridad y el programa de centros de acción solidaria anticriminal. Y se va a adelantar dentro de este mismo plan una acción pedagógica muy intensa para que se conozca bien y para que la comunidad se apropie de los elementos que hacen parte de la política de convivencia y seguridad ciudadana. Y todo esto naturalmente irá acompañado con una presencia robustecida del Ejército Nacional, que continuará cumpliendo con su tarea misional y, por supuesto, prestando asistencia a las acciones propias de la Policía Nacional. Muchas gracias a ustedes, señores periodistas. Señor alcalde, ¿usted quiere decir algo? Señor ministro, buenas noches. El señor alcalde va a decir algo. Ministro, nuevamente agradecerle esa intención de querernos ayudar, de ayudar a este municipio de Yumbo, de tener en cuenta que Yumbo es un municipio importante para el Valle del Cauca y para Colombia, y que de verdad esas decisiones que se tomaron el día de hoy nos va a fortalecer a nosotros como municipio, pero nos tiene que ayudar también a invitar a que la comunidad también se una a nosotros, apoyemos nuestras autoridades, apoyemos nuestro ejército, nuestra policía, porque para salir de esto necesitamos la labor y el compromiso de todos. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Señor general. Gracias, señor ministro. En este Consejo de Seguridad hemos aprovechado también para informarle a nuestras autoridades del orden local, departamental, a nuestros parlamentarios, cuál es la estrategia que está diseñada para el suroccidente. Hay un alto componente en cabeza del Comando Conjunto número 3 de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que está desarrollando todos sus planes para garantizar una mayor seguridad para todo el suroccidente. Y de manera particular, ya para el departamento del Valle, vamos a hacer un esfuerzo especial focalizado hacia el norte del departamento, especialmente allá en el sector de Barragán, hacia el cañón de Garrapatas, y un esfuerzo decisivo y focalizado contra una estructura delincuencial que se hace llamar Adán Izquierdo. Contra ellos hay unas operaciones focalizadas y sostenidas. Y ya aquí focalizada de manera particular para el municipio de Yumbo, vamos a apoyar con todas nuestras capacidades y dentro de nuestro ámbito y misionalidad a este plan piloto de Yumbo Seguro. Cuenten ustedes con sus fuerzas militares. Gracias, señor ministro. Gracias, general. Díganme, ¿alguna pregunta? En efecto, fue liberado. Hay que decir que hubo un trabajo permanente de las autoridades de la fuerza pública, naturalmente en coordinación constante con el CIAT, y todos los detalles de esta liberación, además de lo que tiene que ver con la acción de la fuerza pública y su contacto con la institución, está consignado en el comunicado que fue dado a conocer por el director gerente de la Alianza para las Américas en relación con la liberación del secuestrado, lo cual nos alegra. Ayer, precisamente a raíz del Consejo de Seguridad que se tuvo en Santander de Quilichao, le hice un llamado a quienes lo tenían en su poder, a quienes lo secuestraron, para que lo liberaran, toda vez que se trata de una persona que le presta un gran servicio a Colombia como director del CIAT en Colombia. Que el CIAT esté en Colombia es un privilegio para nuestro país, ya que hay muy pocos centros como este en el mundo, y se trata de centros que se dedican a la tarea de investigación científica y tecnológica para mejorar la productividad de la producción agropecuaria. Yo le voy a contestar de la misma manera. No, cada ocho, no, no. Hemos venido señalando que el telón de fondo es el narcotráfico. ¿Qué se viene haciendo contra el narcotráfico? Se viene adelantando una tarea de erradicación muy intensa que nos va a llevar a erradicar 130 mil hectáreas este año a 31 de diciembre.
se viene adelantando una tarea de confiscación y de interdicción que va a permitir que este año terminemos con el más alto número de toneladas incautadas en todos los años de los que se tenga registro. La presencia de la fuerza pública es permanente, son muchos los actos de violencia que ha controlado la fuerza pública en ese departamento. Son muchas las acciones contra la comunidad que la fuerza pública ha impedido. Y en este momento lo que estamos es incrementando la acción contra el narcotráfico, porque esa masacre de ayer tiene también como telón de fondo el narcotráfico. O sea que la lucha contra el narcotráfico vamos a continuar incrementándola. La fuerza pública va a seguir cumpliendo con sus planes. Y los logros de este año son muy importantes, a pesar naturalmente del dolor y de la indignación que nos genera que quienes se lucran del negocio del narcotráfico conviertan esa plata en herramientas para masacrar y asesinar líderes sociales. ¿Cómo, perdón? No, la fuerza pública cumplió con la tarea misional que le es propia en estos casos y afortunadamente ese trabajo concluyó también en la liberación del señor director del CIET. No hay más detalles, lo fundamental es señalar que nos alegra muchísimo que haya sido liberado una persona que hace parte de una organización internacional que tiene estatus diplomático y que está en Colombia sirviéndole a los colombianos. Muchas gracias.